Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy estará con nosotros la bióloga Laura Sánchez Valencia, con quien estaré conversando Bajo el Océano, una aventura en los ecosistemas marinos. Bienvenidos. Hola, Lau. Hola Gio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias. Emocionada de estar aquí contigo. Ay, gracias. No, para mí la verdad es un gusto que nos estés acompañando y que nos platiques sobre ti, tus proyectos, aventuras y demás anécdotas. Pero antes te iré presentando, para quienes no tienen el gusto, tú eres bióloga por la Universidad de Caldas de Colombia y actualmente eres investigadora en el IBEMAR. Y bueno, ya conoceremos un poquito más de ti a lo largo de esta charla. Así que comencemos, Lau. Pero antes, platícanos un poco sobre, ¿tú desde niña soñabas con ser bióloga o cómo fue que llegaste a esta carrera? ¿Qué te motivó? Cuéntanos. Bueno, realmente esto es toda una historia porque al principio, pues yo diría que cuando era pequeña no soñaba mucho con ser bióloga. Yo soñaba más como de pronto como estudiar veterinaria o algunos otros enfoques. Siempre sí enfocada como con la naturaleza, el medio ambiente, pero biología como tal, no. En el colegio, de hecho, pues mi materia favorita nunca fue ciencias naturales, ni nada de eso, hasta, yo diría que hasta 11 más o menos, que ya estaba finalizando el colegio, que tenía que tomar la gran decisión de qué estudiar. Entonces tenía como muchas opciones de, estaba entre veterinaria o estaba de pronto entre ingeniería ambiental, pero por ciertas cuestiones de logística, que estaban de pronto las carreras en otras ciudades o que de pronto la universidad era un poco costosa, tuve que replantear qué estudiar. Y pues una vez me dio por buscar pues como carreras enfocadas en ciencias ambientales, vi biología, al ver el pensum, todo lo que enseñaban, todas las áreas que pues de campo tan grandes que habían para la biología, creo que solo leyendo el pensum me enamoré completamente de la carrera. Yo dije, voy a aprender de todo, yo quiero aprender de todo, quiero saber todo un poquito. Y yo diría que fue un enamoramiento a medida que fue pasando la carrera que yo dije, esto es lo mío y esto definitivamente fue la mejor decisión que pude haber tomado. Así no hubiera sido la primera opción, después de ya empezar a estudiar, me di cuenta que a eso sí definitivamente me quería dedicar. Encontraste que realmente era pues tu vocación, era lo tuyo, ¿no? Porque como dices al Sí. principio, pues no tenías como que esa atracción, ¿no? Hacia la biología, pero ya como investigaste un poquito más, quedaste en la carrera y conforme avanza, Claro. ¿no? De los semestres y todo eso, te fue gustando. Sí, la verdad es que de pronto era algo que estaba en mí, pues con mis papás siempre ellos trataron de enfocarme como en el medio ambiente, todas esas cosas, mi papá es veterinario, entonces también como por esa línea siempre estuve un poco, pero al final definitivamente me di cuenta que sí que escogí una carrera muy bonita, con muchas complicaciones que puede tener de pronto, pero vale la pena porque es una carrera muy, muy interesante y bonita. Sí, como bien lo dices, o sea, ya traías como ese contacto, ¿no? Porque también un poco la convivencia con la naturaleza, animales y demás, pues también ya, pues te sentías, ¿no? Un poco, pues cómoda, por así decirlo, pero ya conforme el paso de los semestres y como dices, es verdad, a veces también ahí vamos sufriendo retos, a veces algunas materias se nos complican más, a veces no, pero qué bueno que realmente fue lo tuyo y pues, seguiste en esta línea. Y mira, ahorita ya, bueno, ya nos platicarás en todo lo que hablas, pero y justamente, ¿qué fue lo que más te gustó, lo que más disfrutaste durante la carrera? Bueno, realmente lo que más me gustó fue que la carrera abarca tantos temas que pude aprender de todo un poco. Obviamente uno al final
trata como de especializarse un poco, guiarse como por una línea en específico, pero en general lo que más me gustó es que pude conocer de todo un poco, pude tener todas las áreas puestas sobre la mesa para poder ver qué era lo que más me gustaba. Entonces tuve muchas opciones y pude tratar de trabajar con todo, todo un poco. Entonces es una carrera que sí que abarca demasiadas cosas, que le da uno muchas opciones, definitivamente, Sí, o sea, para poder elegir. que luego al final, ¿no? Cuando ya viene ese, el tema, ¿no? De la tesis o hacer algo para graduarte, es como de, ¿y ahora con qué lo hago? Porque a veces pasa de que ¿Y ya te ahora gustan qué? demasiadas cosas que dices, pero ¿qué me gusta más que esto, ¿no? Así, ¿no? Sí, absolutamente. Yo diría que cada semestre cambiaba de gustos. Cada semestre me gustaba algo diferente. Okay, Entonces, sí, creo ya que hasta es. que al final ya me definí como por lo que estoy trabajando ahorita, que es el Okay. mar. Ok, entonces digamos que ahí en la carrera te atrapó lo marino, ¿no? Fue como de que encontraste que era lo Sí. tuyo y entonces a partir de, así que desde el pregrado empezaste, ¿no? Con eso. Con eso, claro. De hecho, en la universidad donde yo estudié, pues dan biología general, no es una biología como enfocada a lo marino. Y de hecho está en una región de Colombia, que es en Manizales, que es muy de la región andina, montañas, ecosistemas terrestres, montañosos. Entonces, casi que fue una materia que logramos ir al mar a investigar, a hacer cosas con el mar. Y yo digo que ahí fue que quedé flechada. Luché al final por hacer el trabajo de grado y mi pasantía en el mar. De hecho, en el INVEMAR, donde estoy trabajando ahorita, ahí es donde logré realizar la pasantía y terminar de enamorarme de Enamorarte. esta área, de este campo. Sí. Oye, qué padre que tuviste esa oportunidad, ¿no? De irte a hacer la pasantía, hacer la tesis y demás. ¿Y qué fue lo que realizaste? ¿Cuál fue tu proyecto? Mi proyecto, yo trabajé con corales del Parque Tayrona. ¡Oh, qué Yo buenísimo! realicé, sí, de hecho, pues en el INVEMAR me dieron muchas facilidades, entonces había mucha información de ellos. Pues hemos hecho muchos trabajos en el Tayrona y tenían pues unos datos históricos. Entonces yo llegué como pasante a organizar esos datos y logré sacar una tesis muy bonita de ver cómo era el comportamiento de los corales en muchos años de monitoreo que hubo allá. Y pude pues determinar cómo era el comportamiento en 10 años de los corales allá en el Parque Tayrona. Entonces fue como unos primeros pinitos para la investigación en ecosistemas marinos. Órale, qué padre, qué interesante, ¿no? Que trabajar con todos esos datos que dices que pues han hecho, ¿no? Bueno, que han, todos esos muestreos, todos esos registros a través de los años, pues sí, han de haber sido unos datos sumamente muy buenos e interesantes, ¿no? Muy interesante, sí. Y bueno, tanto te atrapó el mar y toda esta temas marinos, todos esos ecosistemas marinos que pues, te quedaste ya por Santa Marta, ¿no? Porque ya llevas un par de años y sigues trabajando con esto que tanto te gusta, ¿no? Encontraste como esa pasión, Sí, ya va a cumplir 6 años aquí en Santa Marta, incluyendo pues la época de la pasantía. Yo vine, estudié, pues estuve haciendo la pasantía, después regresé a mi casa, terminé mi trabajo de grado, la tesis, y al graduarme, unos meses después, me llamaron para continuar trabajando. Entonces, conté con la suerte de poder seguir trabajando en lo que ya venía haciendo desde antes. Entonces, me dio la oportunidad de conocer todo tipo de investigaciones, de todos los ecosistemas marinos que de pronto no logré ver en la universidad. Para mí esto ha sido una escuela increíble y ahora pues el mar es la línea por la que continuaré. Claro, y Si es que puedo continuar. bueno, un poco de suerte y también yo digo que tu trabajo, ¿no? Porque pues hiciste un buen trabajo, que pues por algo te llamaron a continuar, ¿no? Trabajando ahí en este instituto. Y qué padre, ¿no? Poder trabajar en lo que te gusta, en lo que te apasiona. Y esto de que pues encontraste, ¿no? Tu pasión por lo marino y qué padre estar en un instituto, pues donde trabajar, ¿no? Sobre todo el mar, todo esto en tu país y demás. Y bueno, y ahorita digamos que encontraste un poco una nueva pasión, ¿no? Que es como pastos marinos, manglares y todo esto. ¿Cómo llegaste a ellos o cómo te diste cuenta pues que esto era más lo tuyo? Bueno, inicialmente, pues como te dije, yo trabajé como con corales en mi pregrado. Después de que empecé a trabajar en el instituto, pues nosotros tenemos que hacer muchos monitoreos de los ecosistemas marinos, principalmente corales y pastos marinos.
Y empecé a ahondar mucho en el tema de los pastos marinos, a hacer más investigación al respecto, al darme cuenta de la importancia de estos ecosistemas. Y obviamente, pues todos son supremamente importantes, pero los pastos ahorita último, con tantas investigaciones tan importantes, me he dado cuenta de su importancia, ¿cierto? De lo importante que son y que no nos habíamos dado cuenta que ese ecosistema, de pronto tan sencillo que puede parecer, es tan vital. Entonces empecé a cogerle también mucho cariño y ahorita digo que es como muy fuerte porque es también una línea en este momento que estoy tratando de enfocarme. Obviamente con todo el resto de cosas que debo hacer y de monitorear y de otro tipo de investigaciones, pero ahorita el fuerte personalmente en mi gusto son los pastos marinos. No, y todo es un punto muy importante porque como decías, o sea, empezaste con corales, a veces los que, por ejemplo, los que estudiamos biología marina, a veces es como de, ay, corales son como los más populares o los mamíferos marinos, ¿no? Y todo el mundo queremos irnos a especializar en ellos. Y dejamos de lado, pues, otros grupos que realmente también sé que todos son importantes, pero a veces nos vamos, ¿no? Como que por los más bonitos, por así decirlo, los más. Y justamente esto, o sea, los pastos son importantes, o sea, y también merecen ser estudiados y como que no le estábamos dando, ¿no? Esa importancia, pero como ya lo comentábamos previamente, ahorita es como donde están, pues, metiendo más proyectos, más dineros para estudiarlos, porque pues, ya realmente reconocieron lo importante y valiosos que son, ¿no? Todo esto de carbono azul, acidificación oceánica y demás, ¿no? Sí, claro. De hecho, yo diría que el auge más que todo ha sido en otros países, Australia, en España, en el mar Mediterráneo. Allá le están dedicando muchos esfuerzos a estudiarlos. En Colombia ya se está empezando también como a enfocar muchos proyectos en cuanto al blue carbon, el carbono azul, que es como los pastos se han encontrado con un gran potencial como sumideros de carbono, así como han sido los bosques en la parte continental, en la parte terrestre, los manglares, también se encontró que los pastos marinos acumulan una gran cantidad de carbono, que es el que trata de evitar como la acidificación oceánica, o sea, el dióxido de carbono que también se retiene en el agua. Los pastos marinos han ayudado un montón como a retener ese carbono. Entonces, ahorita las investigaciones son miles con los pastos marinos, porque, como te digo, ya hay tantos datos y tanta información que se ha sacado que ahorita ya le están dando mucha más importancia ahí. Entonces, hay que aprovechar y pues aprovechar también ese gusto particular por este ecosistema. Así como tú decías, o sea, los corales son súper importantes, también son preciosos, turísticamente también atraen un montón. Entonces, eso obviamente hace que sean más llamativos. Y de pronto dejar al lado un poquito como los pastos, que donde hay animalitos que urtican, que pican, que de pronto a la gente no le gusta ir a ver eso, entonces también como que quedan a un ladito, pero ver la importancia de ese ecosistema también es muy Claro, chévere poder que también que la gente se dé cuenta de eso. exacto, justamente tocas el punto, ¿no? Como de ahora, como que nuestro trabajo es no darles a conocer, ¿no? No solo a los colegas que pues, quizás se dedican a la misma línea que nosotros o se dedican a la ciencia, sino como que a todo ese público, ¿no? A las demás personas, enseñarles, decirles, ¿no? Por qué son importantes, de que también ahí se podemos encontrar a muchos organismos que viven ahí o que necesitan, ¿no? De los pastos marinos. También, decirles que pues, no son simples, o sea, pastos así, que son, Están ahí porque exacto, o sí, sea, sí, tal cual. que tienen esto, son complejos, ¿no? Porque también se reproducen, también son polinizadores y también pues toda esta importancia, ¿no? Que ahorita pues sí es cierto, se les está metiendo más dinero para estudiarlos más, pero también decirles, o sea, siempre han estado ahí, o es cierto que a lo mejor antes no les dábamos esa importancia o también eso, ¿no? Un poco la ignorancia de que pues nomás los vemos ahí y como dices tú, a veces hasta les hacen el feo, pero ahorita es como ese trabajo, ¿no? Que nos toca de pues concientizarlos, ¿no? De esa importancia. Sí, claro, y como tú dices, pues no solo están ahí como para el carbono también, son súper importantes porque son como una guardería, por decirlo así, de peces que pronto en un futuro van a crecer y van a ir a los corales, ¿cierto? O sea, ese es un ecosistema que hace sinergia con los demás, con los manglares, con los corales, o sea, también
cumplen una función muy importante para poder proveer hasta nutrientes, de pronto retener cierta sedimentación que se puede ir a otros ecosistemas a dañar. Entonces, diría que también son súper importantes para que sobrevivan los otros ecosistemas. Claro. Y total, la cantidad de biodiversidad que albergan es increíble, ¿sale? Invertebrados pequeñitos, peces, hasta los mamíferos. El manatí también Sí. se alimenta de pastos marinos, las tortugas son súper vitales. Entonces, eso hace que sea un ecosistema muy, muy, muy hermoso y vital también Creo que para todo sí. este ciclo. Sí, ya nos toca, ¿no? Como invitar a otros colegas o a esos estudiantes, no sé, ya sea de biología, biología marina, que andan ahí como decidiendo, ¿no? ¿Qué tema escoger o qué línea irse? Pues decirles, o sea, los pastos marinos también son un gran ecosistema, necesitan, ¿no? Ya, hacer más estudios en ellos, ¿no? Claro, y entre más se sepa este ecosistema, más motivos se van a dar para la conservación de estos, o sea, más razones se le va a dar a las personas o a las entidades que se encarguen de proteger este tipo de ecosistemas para que lo sigan cuidando, ya cuando se den cuenta de la importancia. Esto es súper Claro. importante que se divulgue. Sí, y aprovechar también el punto de que ahorita, digamos que están dando pues un mayor apoyo, ¿no? A este tipo de proyectos que se están haciendo con pastos. O sea, hay Eso es. dinero, entonces, o sea, aprovechen, ¿no? Porque ahí pueden salir muchas tesis y demás proyectos. Claro que sí, eso ahorita le están metiendo mucho la ficha. Y como te decía, más que todo porque pues al ser sumideros de carbono, se hace como control de los gases de efecto invernadero, son unos amortiguadores para esta acidificación del agua, del mar, que también está afectando tantos organismos. Entonces, eso hace que se enfoquen bastantes proyectos y pues seguramente pues seguirá eso en un futuro también con este tipo de proyectos. Claro Obviamente que sí. ahorita todo lo que se hace es en función del cambio climático, de poder mitigar esas cosas, entonces entre más investigación haya más posibilidades de Sí. proteger y cuidar. Sí, además también otra de las ventajas es de que, bueno, si les gusta el mar, pues también van a tener la oportunidad de salir a campo, y conocer, quizá a lo mejor ir, no sé, más seguido, ¿no? Este tipo de ecosistemas, incluso luego áreas que luego no tan fácilmente como cualquier turista, ¿no? Puedes acceder, entonces ya eres parte de un megaproyecto, un proyecto, no sé, de tesis, de lo que sea, y ya puedes ir a esos lugares. Claro. Sí, eso también involucra mucho trabajo de campo, entonces también el que le guste, obviamente estar ahí es también muy bonito de visitar. Seguro que sí, si uno se dedica a ver, a buscar, porque allá también es como todo más pequeño, no es como en los arrecifes que están los animales grandotes, allá todo diría que está en miniatura, pero sigue siendo un gran universo ese ecosistema de Así diversidad. es. Sí. Oye, Lau, y bueno, si te volvieran a preguntar, que si volverías a estudiar biología, ¿lo harías ya con todo esto? Sí, yo la verdad, yo soy una persona que le tiene muchos gustos variados, ¿cierto? De hacer muchas cosas, pero yo no me imagino dedicándome a otra cosa en este momento. Pese a las dificultades de pronto que haya en cuanto que uno sabe cosas laborales, de pronto las dificultades del trabajo y todo eso, diría que, o sea, si pudiera volver a tener todo como toda esta línea de estudio que he tenido, la volvería a repetir, por supuesto, claro que sí. Okay. Bien, Sí, bien. total. Oye, y bueno, sé que a lo largo pues de la vida, de la carrera y demás, siempre pues pasan, tenemos que enfrentarnos retos y algunas dificultades y demás. Pero para ti, hasta ahora, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos que te ha tocado pues enfrentar? Los mayores retos, diría yo, bueno, el primer gran reto para mí sería como uno tratar de escoger esa línea por la que uno quiera seguir, empezando por trabajo de grado, ¿cierto? Ahí es el primer reto con el que uno se encuentra, Sí. como poder encontrar eso que uno diga, ahí es lo que yo quiero continuar, porque es súper importante, obvio uno está de pronto muy chiquito cuando empieza a estudiar eso, como para tomar una decisión, pero seguro yo me he dado cuenta que si uno empieza desde la universidad a trabajar en una línea, puede continuar y todo eso le va a servir en un futuro para seguir trabajando en proyectos, en investigación, si siempre ha sido como la línea que uno ha decidido. Eso es como el primer gran reto.
Y segundo, pues obviamente la investigación es difícil. La investigación es difícil en cuanto a buscar recursos para poder hacer investigación. Yo diría que ese es uno de los más grandes retos, poder lograr encontrar financiación y lograr acceder a toda la investigación que uno quiera realizar. Hay que tener unos estudios claros, hasta tener de pronto buenos contactos que uno logre hacer, o sea, empezar desde la universidad a trabajar fuertemente, buscando hacer una pasantía donde también uno se dé a conocer. Todo eso digo que ojalá uno lo tuviera súper claro desde un principio, estudiando, para saber que a futuro eso le va a uno abrir un montón de puertas. Sí, totalmente, o sea, de lo que dices, ¿no? O sea, el tema de hacer investigaciones en Latinoamérica es difícil, no imposible, obviamente, o sea, No, a veces imposible, nos exacto. toca picar piedra e intentar, y a veces es verdad y que nos limita un poco los recursos, o sea, que pues, uno a veces sueña, ¿no?, con hacer los megaproyectos o hacer dedicarte, ¿no?, a algo específicamente, pero lastimosamente a veces, pues, uno se encuentra, ¿no?, con este tipo de trabas, pero también es padre de que sigas insistiendo, no desistas, y de que dices, a lo mejor, como dicen, se cierra una puerta, pero pues, habrá más oportunidades, ¿no? Y eso también de hacer contactos o contactos, amigos, que uno nunca sabe, ¿no?, cuándo los va Uno nunca a sabe, requerir sí. y te van a ayudar, o sea, eso es muy importante. Como dices tú, a veces, que a uno le dijera, ¿no?, en la carrera, así de tienes que abrirte un poco, porque no sé si te ha tocado que a veces, pues es cierto, estamos más chicos, a veces inmaduros o no sabemos, ¿no?, como qué se da, qué es lo que vamos a hacer y todo eso, pero que en el futuro sabemos que es importante, ¿no?, para esto, y más cuando nos queremos dedicar a la investigación. Sí, tal cual, sí. Sí, eso es está Sí. cayendo una lluvia fuertísima. Sí, ahí veo los relámpagos. Quedan muchos Bueno, pues invito a todos los que están conectados, que si tienen alguna pregunta para Laura o lo que quieran, lo vayan dejando en los comentarios. Y mientras tanto, Lau, bueno, ya hablamos de los retos, pero ahora hablemos de las satisfacciones, que sé que pues también ha habido demasiadas, pero alguna que nos quieras compartir, que haya sido una de tus mayores satisfacciones. Bueno, una de mis mayores satisfacciones, bueno, primero ha sido el trabajo que logré conseguir trabajando acá en el instituto. Se me han abierto muchas puertas en conocer lo que decía, como conocer tantos campos de trabajo, de investigación y lograr encontrar como esa pasión o ese enfoque. Para mí ha sido una satisfacción grandísima porque tengo como ideas, muchas ganas de seguir trabajando en esto. En esta línea, entonces, satisfacción, pues primero, el trabajo que he logrado conseguir, poder conocer muchas partes de Colombia, pues, en cuanto a corales, en cuanto a pastos marinos, que nos toca realizar muchos viajes tanto al Pacífico como al Caribe. Y obviamente la satisfacción de lograr conseguir resultados en las investigaciones, que uno tiene preguntas, quien tiene muchas ideas que resolver y poder llegar a concluir eso, la mejor satisfacción siempre va a ser eso, encontrar los resultados, encontrar las respuestas a esas preguntas que uno realiza. Entonces, para mí, la investigación se trata de eso, llegar a algo y después lograr de pronto que la gente lo conozca, divulgarlo, publicarlo, todo eso, que sean datos importantes, que sea información importante, eso me parece súper bonito. Y obviamente con todos los resultados, uno lograr aportar un poquito a que haya de pronto conservación o que de pronto se encuentre la importancia de mantener. Gracias a esos resultados, me parece que es la satisfacción más grande, poder aportar un poquito. Claro, de que se tomen en cuenta, ¿no?, esos resultados que tú obtuviste con esa investigación, como dices, bueno, que Sí. conservan cierta área marina, y más como lo mencionas, o sea, tú trabajas tanto Pacífico, Caribe, o sea, tu país es muy diverso, o sea, tienen también muchas cosas muy padres, y qué bonito, ¿no?, que tengas esa oportunidad, ¿no?, de ir a todos esos lugares. Ya veía yo que fuiste a Malpelo, o sea, acá es muy famosa, así como de wow, en algún momento, ¿no?, es como ir a bucear o ir a conocer esa área. Entonces, qué padre que tengas esa oportunidad de ir, pues, a estudiar, ¿no?, a investigar, a hacer lo que te gusta. Sí, la verdad, nos ha tocado ir a lugares de pronto un poco remotos o de difícil acceso,
siempre pues buscando encontrar respuestas en el estado de los ecosistemas. Obviamente muchas veces se encuentra uno con situaciones muy tristes, en que se están degradando bastante, o los corales, o los pastos, pues falta pues de cuidado de las mismas comunidades. También se encuentra uno con unos escenarios muy tristes con eso, y ahí es donde se da cuenta que es súper importante y primordial realizar educación en las personas, divulgar todo eso que tienen ellos para que se den cuenta que quieran cuidarlos. Entonces, a eso voy también, que eso da cierta satisfacción poder contar a las personas lo que está pasando, cómo está pasando y que de pronto generar un poquito de conciencia. Así sea un poquito, ya eso es un gran aporte. Claro, porque como dice, no podemos cuidar lo que no conocemos y justamente pues ese no es como el trabajo que nos toca, porque es verdad, como científicos a veces, no sé, nos enfocamos tanto, ¿no? Como en, a veces en nuestro grupo o en nuestros colegas que dejamos un poco fuera, digamos, a las demás personas, pero al final nos damos cuenta que ellos también son importantes porque al enseñarles, a decirles, tienen esto, es importante por esto, y si ustedes nos ayudan a cuidarlo, pues al final todos salimos ganando, ¿no? Y aunque sea como dices, una persona con que se quede con esa pues mentalidad o que se quede con algo de lo que tú le aportas, es como un wow, ya con eso uno ya se siente bien. Sí, eso ya es una gran satisfacción en cuanto al trabajo. Sí. Eso sí, por Oye, esa parte. sí, oye, y ya sé que, pues, bueno, tú has estado corales, pastos marinos y demás, pues, grupos, ¿no? Porque, pues, cuando vas a hacer todas esas monitoreas, pues, ves, pues, mucha diversidad, ¿no? Pero, ¿tienes algún grupo, no sé, de invertebrado favorito que te guste así más, que esté? Así de invertebrados como alguno favorito. Bueno, es así, es que todos esos son, me parecen fabulosos. Como siempre me he enfocado como en mi favoritismo siempre ha sido como con pastos marinos. Obviamente allá hay una gran cantidad de invertebrados, pero que me guste de pronto encuentro muy interesantes los erizos de mar. Muy bien. Me parecen preciosos la cantidad y la función que cumplen y todo. Me encantan y aparte que es como lo que uno más ve también mientras realiza sondeos en los pastos marinos. Porque obviamente también los peces me parecen fantásticos, las tortugas me parecen hermosas, pero así ya como lo más pequeñito diría que eso, los zofiuros de pronto también eso me parece wow, fantásticos. Oye, ya sé, bueno, que tú ahorita estás enfocada y, bueno, encontraste, digamos, tu pasión en los pastos marinos, que son de ahí, andas haciendo un montón de cosas, pero no sé si en algún momento tuvieras que elegir alguna otra línea de investigación o si te tocara, no sé, quizá ir a explorar otras líneas, ¿con cuál sería? Ok, sí, claro, es una muy buena pregunta. Diría yo que me gustaría de pronto enfocarme en los peces. En peces. En peces, bueno, realmente aunque eso también es una línea súper grande, ¿cierto? Porque hay tanto peces arrecifales, oceánicos, asociados, pero yo diría que la ecología de los peces también me llama bastante la atención, sobre todo por la función que cumplen. Y los indicadores que son también. Sí, uy, mira, qué interesante. ¡Qué cambio! Sí, bueno, pero te seguirías en el agua, en el mar, así que creo que lo seguirías Sí, disfrutando claro. tanto. La verdad es que, bueno, a pesar de que soy bióloga general, por decirlo así, y trabajé muchísimo también en la montaña. También tuve que, en mi carrera tuve que trabajar, la gran mayoría fue todo dedicado a la montaña. Diría que yo no saldría del mar de todas maneras. Me sigue encantando la montaña, pero el mar sigue siendo mi número uno. Sí, ahí encontraste tu verdadera pasión, ¿no? O sea, disfruta los demás Sí. ecosistemas, pero el mar es lo que realmente a ti te llena, ¿no? Y qué padre, ¿no? Que Sí, total. encontraste eso. Sí, sin duda. Y aparte eso, súmale el buceo, que también es algo que me encanta hacer. Entonces, mis dos cosas favoritas estarían ahí. Sí, qué mejor, ¿no? Que trabajes en eso, que te apasione y, pues, como dicen, ya disfrutas, ¿no? Hacer tu trabajo. Sí, mucho, mucho, lo disfruto bastante. Oye, Lau, ¿y para ti quién ha sido tu inspiración?
ya sea en la biología, en la vida, no sé. Así como específicamente, me parece muy bonito todo el trabajo que hacen. Por ejemplo, hay un instituto en España, se llama el IMEDEA, y tuve la fortuna de trabajar con una gran investigadora, ella se llama Nuria Marva. Y ella ha trabajado toda su vida dedicada también a los pastos marinos, pero en cuanto a todos los aspectos, ¿cierto? Ha trabajado desde su ecología hasta investigaciones de carbono azul. Y me parece que ha hecho trabajos tan increíbles y es tan bonita como persona, enseñando todo, como toda esa parte integral de ella que, sumado pues a mi gusto por los pastos marinos, después de haber trabajado con ella, me sentí supremamente inspirada. Inspirada con ella. Investigadora española es increíble, ¿verdad? Ha hecho miles de investigaciones, cientos, pero me parece que tanto como investigadora como persona, me encanta. Oye, qué bonito que hayas tenido esa oportunidad, ¿no? De colaborar, Sí. de conocerla. Y de conocerla directamente. Sí, Claro oye, que sí. y hablando de eso, de que, bueno, más en, bueno, tú estás enfocada ahorita en pastos, ¿no? Y me imagino que como a todos, pues ves un montón de paper y ves todas las investigaciones y sé que todos en algún momento pues tenemos, ¿no? Como esas personas que a veces leemos demasiados papers de ellos y decimos, algún día quiero colaborar con ella o la quiero conocer. Bueno, una de ellas pues, ya lo hiciste, pero existen más personas que como dices, espero en algún momento conocerla o ir a trabajar con ella, no sé. Sí, claro, no. De hecho, pues a lo largo de todo este trabajo, esta carrera, experiencia que he tenido en el instituto, pues he tenido la fortuna de conocer virtualmente en el papel muchos investigadores que me inspiran mucho en su trabajo, sobre todo también personas que han trabajado allá en México, también, por ejemplo. Y todo ha sido, yo diría directamente que son personas que han trabajado con pastos marinos. Por ejemplo, Carlos Duarte, que también ha sido una persona que ha trabajado mucho en eso, Kurt Crean. De pronto son personas que no son tan conocidas, pero como en lo específico, son investigadores que definitivamente. Y también hay algunos unos profesores de la universidad, pero aquí en Colombia. Sí los conozco, he tenido la fortuna de también trabajar con ellos y todo. Pero me parece que el trabajo que han hecho y lo que han aportado para Colombia es sumamente inspirador. O sea, uno obviamente quisiera poder aportar durante toda su vida tantas cosas que lo reconocieran también por esos aportes tan importantes. Entonces aquí, y ellos sí, pues están constantemente, está uno los ve, o sea, trabajan aquí en la Nacional, por decirlo así. Entonces los ve uno constantemente y son personas súper inspiradoras, la verdad. Y qué bonito, ¿no? Encontrarte con este tipo de personas, ¿no? De que te inspiren, ¿no? A ser como ellos o sus trabajos, de que tú digas, wow, algún día quiero ser como él o quiero hacer algo, trabajar con él, ¿no? Porque justamente, ¿no? Es eso, una inspiración, motivación, ¿no? Sí, total. Y poder llegar también a ser como una, esa persona integral, sino que también que le guste enseñar, que le guste mostrar, o sea, sobre todo compartir. Enseñar es también una parte muy bonita de que tiene la investigación, es que te da la oportunidad de compartir todas las experiencias que tengas. En algún momento quieres ser docente. Eso también es una parte súper bonita de esta carrera. Sí, ¿y tú has tenido la oportunidad de, digamos, ser docente en alguna universidad, escuela? Pues directamente como dictar una clase, no, pero sí he tenido la fortuna de que me inviten a dictar algunos módulos o charlas en algunas clases para hablar también de lo que se trabaja con pastos marinos, con corales. Y ha sido completamente apasionante, porque eso, uno poder contar lo que le gusta, es muy chévere. Sí, entonces, en algún momento, digamos, que se presenta la oportunidad, ¿no?, de combinar investigación, docencia, sí, Sí, por aceptarías. supuesto, sí, esa es una buena forma de continuar con la investigación, es una buena parte de eso. No, sí, y también, bueno, te lo pregunto porque también habemos algunos que sí nos gusta enseñar, pero sentimos que no somos tan buenos como al transmitirlo, entonces a veces decimos, no, no, mejor los ayudo, pero o sea como que pararte frente al grupo también es como un gran reto, ¿no? Porque también es como de, no sé, debes de tener ese,
no sé si don o talento como para transmitir, ¿no? Porque a veces, o sea, a mí cuando me ha tocado dar clases, después me pongo a pensar, ¿realmente me entendería lo que les Sí, quise me decir? entendieron. O nada más me dieron el avión porque a lo mejor ni yo me entendí, ¿no? Sí, claro, yo diría, pues basado en la experiencia también de varios colegas, al principio imagino que es mientras uno encuentra su forma de expresar, pero seguramente con el tiempo le va cogiendo uno el tirito y el gusto Sí. para lograrlo. Sí, yo Sí. digo que al principio obviamente uno con los nervios, con las ganas de que le entiendan y que de pronto uno no se sepa comunicar asertivamente y todo eso, pero seguramente que yo digo que todo aquel que le apasione un tema lo puede enseñar con Claro, práctica, con sí. práctica. Eso sí, ¿no? Que le guste hacerlo, porque a veces, bueno, hay algunos profesores, bueno, investigadores que ya cuando están asociados, ¿no? Alguna universidad les pide, ¿no? Cumplir con ciertas horas de ser docente. Y hay algunos que sí lo transmiten y hasta te motivan y te inspiran, pero hay algunos otros que dices, Claro. Dios, ¿por qué? Sí, total. Y siempre va a haber de pronto algún profesor que uno siempre va a recordar toda la vida que estuvo en la universidad y que como enseñó con esa pasión que uno, o sea, lo va a recordar toda la vida y que también le inspira, porque bueno, en la universidad hay muchos profesores que lo inspiran a hacer muchas cosas o a querer ser como ellos también. Sí, así es. Pero tú con esa pasión con la que nos transmites de los pastos y nos dices, y además siento que eres de esas profesoras, luego que en algún momento cuando te toque, vas a inspirar a muchos, muchos futuros biólogos Ay, y científicos. gracias. Y Sí, van a la seguir verdad enamorados de es que. los pastos marinos, estoy segura. Claro, no, es que de verdad son increíbles. Y pues, si alguna vez alguien quisiera trabajar con eso y necesita información, lo que sea, Claro. claro que sí pueden comunicarse sin ninguna Así pena. es, ya lo dijo Lau, si quieren saber, no sé, algo más específico sobre los pastos o algún tema en particular, pues ya saben quién es una de las expertas que ahorita trabaja en Colombia, pero igual en todas partes hay pastos marinos. Bueno, casi en todas partes hay pastos marinos, entonces ya saben a quién la pueden Sí. contactar y ahorita con todo esto de las redes sociales y demás, o sea, es fácil, ¿no? Claro. Ya Y lo dijo. todavía falta mucho. Todavía falta mucho como por conocer, por investigar. Hay muchas ideas todavía que se pueden aplicar a eso. Entonces, es un excelente campo de estudio ahorita. Sí, o sea, ya sea alguna colaboración, o sea, ya sea Universidad de acá de México, y sepa Colombia, o que tú vengas, o cualquier otro país, pues ya saben también que te pueden buscar. Sí. Espectacular. En México trabajan bastante con eso, con pastos Pues marinos. ya está cuando se dé la oportunidad, o ya sea a venir a trabajar de investigación, o por qué no a conocer, o sea, si es Maravilloso. turismo, acá eres bienvenido. Gracias, qué chévere, sí. Y Sí, todo lo que sea de. hablando de eso, bueno, ya dijiste México, pero ¿hay algún otro país que te gustaría ir a investigar o nada más ir a Claro, turistear? sí. Por ejemplo, en Australia, yo diría que Australia es como en este momento el país tope en trabajos con pastos marinos. Allá tienen muchas, muchas, muchas investigaciones al respecto. Entonces, a mí me encantaría poder trabajar algún día en Australia y conocer todo lo que ellos han hecho y todos los avances que tienen en cuanto a eso, allá Australia o en España, que yo te hablaba allá en el mar Mediterráneo Sur. También me encantaría poder algún día colaborar o ir a trabajar y conocer todo lo que están haciendo. Obviamente, siempre lo pienso como para poder aplicarlo aquí Claro. y poder aportar aquí en Colombia con todo lo que se está haciendo en otros países. Claro, ir como a absorber, digamos, todos esos, ¿no? Técnicas y demás avances que están en los países para poder regresar al propio, ¿no? Y decir, vamos a aplicar esto o hay que hacer esto, ¿no? Porque igual, a veces, como decimos, ya dijimos, nos cuesta un poquito más en Latinoamérica, pero pues no es imposible, ¿no? Porque acá también se hace muy buena investigación, o sea, hay proyectos súper buenos de todos los temas. Sí, es increíble y sobre todo que pues uno siempre va a querer cuidar lo propio. Entonces, y sabiendo el potencial de ese ecosistema que hay aquí en Colombia, la cantidad de hectáreas que hay, todo, pues los estudios que ya hemos hecho preliminares, obviamente, todo ha sido
que hay que empezar de cero, poco a poco ir escalando en todas las investigaciones, pero uno poder ayudar a conservar y a cuidar o a que la gente conozca siempre va a ser bienvenido. Sí. Oye, y hablando Cuidarlo, profe. de esos proyectos y demás, hipotéticamente, digamos, es mi pregunta favorita de que, bueno, si tú, Laura, fueras multimillonaria, te das mucha plata, ¿para ti cuál sería ese proyecto ideal que tú desarrollarías? Bueno, eso habrían, mejor dicho, hay como una lista de ideas increíbles, pero lo primero que yo iría a trabajar, me gustaría, no sé, hacer de pronto como un centro de enseñanza en educación ambiental, ¿cierto? Por decir así, no sé, o una academia que se dedique desde colegios hasta universidades profesionales, que le guste, que se apasionen también por las ciencias, por la ciencia, la investigación y el medio ambiente, un centro que le guste ir a hablar de educación ambiental, que enseñe de todo eso, de lo que tenemos, porque yo digo que desde pequeñitos si se nos inculca toda esa parte de apropiación con el medio ambiente, se crece con esa mentalidad y seguramente tú lo que conoces desde chiquito lo vas a cuidar. Entonces, me encantaría generar, no sé, como un centro de estudios de educación ambiental que se dedique a eso. En Colombia, sobre todo, digo yo, en sectores que donde hay, de pronto los niños no tienen oportunidad de conocer, de estudiar al respecto. Entonces, que se pueda dedicar como a llegar a esos lugares, a enseñar, desde el colegio hasta bachillerato, universidad. Me encantaría algo así como un centro de enseñanza de educación ambiental. Eso me gustaría. Una muy buena y bonita inversión lo que harías con toda esa plata que tuvieras. Y, o sea, los Sí. resultados que obtendrías, o sea, porque, o sea, como dices tú, empezar desde pequeños, ¿no? A educarlos, enseñarles todo ese cuidado, o sea. Sí, por si sí, tu país es muy bonito, igual tienen todos esos ecosistemas, tanto marinos como los terrestres, entonces, Sí, claro, enseñarles. poder aportar. Como sembrar esa idea desde chiquitos me parece bien bonito. Sí, totalmente. Funcionaría, diría yo. Un poco más. Y estoy segura que en algún momento vas a poder conseguirlo, a lo mejor no a gran escala como quisieras comenzar desde el principio, pero poco a poco, ¿no? Ir haciendo realidad ese proyecto. Sí, claro, eso me parece hermoso. Y más que en la universidad tuve la oportunidad, pues obviamente uno tiene que hacer también unos estudios de educación ambiental y parte de la práctica era ir a algún colegio en algún sector lejano, un pueblo lejano, a darle educación ambiental a los niños. Entonces tuvimos la oportunidad de dar clases y ver los niños como son siempre de sensibles ante todos esos temas y que si uno se les enseña correctamente ellos van a ser muy receptivos. Entonces, basada en esa experiencia, diría yo que seguramente con un buen programa de educación ambiental se podría hacer muchas cosas maravillosas. Sí, o sea, uno aprende bastante de los niños. A veces es verdad que te meten en apuros porque a veces haces unas preguntas que uno dice, wow, o sea, a mí no se Sí. me había ocurrido, pero él me la hizo, ¿no? Son muy inteligentes los niños, Son oye. muy inteligentes, muchas ocurrencias muy chéveres. Sí. No, pues. Entonces, ahí sí. Okay. Bueno, pues sigo invitando a los que están conectados, que aprovechen que está Laura por si le quieren hacer alguna pregunta. Mientras tanto, Lau, bueno, sé que tú andas muchos, pues la gran mayoría de tu tiempo en campo, también otros en el laboratorio y demás, pero alguna anécdota que nos quieras compartir que te haya pasado algo ahí curioso, chistoso. Bueno, a ver, una anécdota de tantas. Hay una en específico que me gusta mucho recordar y es en Malpelo, Okay. ¿cierto? Allá, generalmente bucear en Malpelo es otro mundo, es otro, es. Malpelo obviamente es una isla rocosa que queda muy, muy afuera del Pacífico colombiano, queda casi aquí 500 kilómetros de Buenaventura, o sea, la fauna que se encuentra allá es magnífica, inmensa, salvaje, tiburones, ballenas, muchos tiburones, martillo, bueno, de muchas especies también. Y obviamente uno va con muchas expectativas, entonces yo iba en una expedición a Malpelo a realizar el monitoreo de los corales, porque allá en Malpelo también hay corales. Y esperaba, de pronto tenía la expectativa de ver al tiburón ballena. El tiburón ballena, pues, es el pez más grande del mundo, es hermoso, es como el pez que tiene, es como punteadito, Sí. ¿cierto? Es hermoso.
Y pues pasaron los 8 días y no lograba verlo, no lograba verlo, no lo encontramos en todos los buceos, realizamos 3 buceos diarios, vi de todo menos el tiburón ballena. Entonces justo el último día, cuando ya estábamos empacando todo, cuando ya estábamos alistando para en la noche salir de regreso hacia Buenaventura, grita alguien, tiburón ballena, desde el barco, porque obviamente uno ya en mal pelo tiene que quedarse en el barco porque la isla no es habitable. Entonces desde el barco grita alguien, tiburón ballena, lo que hicimos todos fue agarrar la primera careta que vimos por ahí, ponérnosla y tirarnos desde el barco al agua, nadando así, sin aletas, nada, solo con una careta, y poder ver desde la superficie el tiburón ballena que estaba casi que por fuera, nadando y poder todos verlo mientras nadábamos al lado de él, por ahí una media hora. Mientras él dio una vuelta por el barco, volvió y se fue, y siempre todo el tiempo casi en superficie, y pudimos estar con él casi media hora viéndolo y asombrados de ese animal tan increíble y tan hermoso. Justo para el último día, justo para el último día logramos ver esa hermosura Te y dejó fue ver. increíble esa anécdota. Sí, esa anécdota para mí fue la mejor despedida de mal pelo. Sí, digamos que cumpliste, ¿no? Ese sueño que tenías, ¿no? Pues ibas con esa, ¿no? Con esa Claro. intención, ¿no? De verlo, porque como dices tú, es un santuario, ¿no? Que tienen en Malpelo y ves un montón de tiburones y demás fauna, entonces se te cumplió, pudiste nadar con él, ahí verlo, ahí está cerquita, fue re Ahí bonito. verlo. Sí, para que eso fue la gran fortuna de ese lugar. Y así, pues cositas así, miles también de animales de pronto que uno espera ver y al final, ya para irse, que aparecen como una gran despedida, eso. Y contaba con la fortuna de eso. Fue una gran despedida esa, poder nadar, Sí. ¿no? Con el tiburón ballena. Sí, tal cual. Increíble. Oye, Lau, te voy a hacer una pregunta, quizá un poco difícil, no sé. Sí. Porque eso de escogerlo como favoritos a veces sí es un poco difícil, porque sí. Y más con pues los grandes, los bonitos ecosistemas que tienes, y creo que a lo mejor no es posible compararlos, pero sé que tú pues has buceado tanto Pacífico como Caribe. ¿Tienes algún favorito? No sé, ¿qué te gusta más, Caribe, Pacífico? ¿O no? ¿O hay empate? Bueno, esa pregunta es muy difícil porque yo la condicionaría, depende. Por ejemplo, cuando uno va a bucear en el Caribe, obviamente allá lo que uno va a encontrar son aguas transparentes, aguas calmadas, arenita blanca, arrecifes de coral súper coloridos, llenos de peces. O sea, esa es como el buceo ideal, tranquilo para irte a encontrar cosas hermosas como te lo muestran y te lo pintan en la televisión. Eso me parece, y a mí me encanta personalmente poder llegar a un buceo y tú poder ver claramente todo el azul del océano. Eso me encanta en el Caribe. Por esa parte me iría como por la tranquilidad, como por lo visual, el agüita calientica, ¿cierto? Es, Sí. la agüita es más calientica. Un punto a favor. Esa parte. Sí, eso es, de hecho eso suma el agua caliente sobre todo porque poder sufrir uno de frío buceando es lo peor. Pero el Pacífico, si tú buscas de pronto algo más aventurero, un poco más salvaje, el Pacífico es perfecto. Obviamente allá las aguas son más oscuras, los buceos son un poco más agrestes porque allá por ejemplo llueve mucho, es de pronto también un poco más frío. Pero te encuentras con los animales más grandes. Te encuentras, o sea, en Caribe todo es en miniatura a comparación del Pacífico. En el Pacífico te encuentras los peces de 1 metro, los tiburones enormes de todo tipo. En el Caribe también ves tiburones, pero es una suerte encontrarte uno que otro. En el Pacífico te encuentras con las ballenas, los tiburones, los peces enormes. Hay solo en ciertos puntos hay arrecifes de coral que también son muy hermosos, pero obviamente súper diferentes al Caribe. Entonces yo diría que mi favorito dependería si quiero tranquilidad y aguas cristalinas, Caribe, pero si quiero pronto algo más aventurero, más salvaje, Salvaje.
Allá sería en el Pacífico, sí. Dependiendo del día, cómo te sientas, Sí, como ¿qué tipo de buceo quiero hacer hoy? Sí, tal cual. sí, yo debo confesar que porque nada más conozco, cuando tuve la oportunidad de conocer tu país, nada más pues estuve en el Caribe y pues lo más que fue Tayrona y bueno, Santa Marta y nada más, ¿no? Pero por un video musical ahí conocí que tienen una playa, un lugar, algo así que se llama Nuquí, que creo que está en el Pacífico, que dije, ay, qué bonito, o Sí. sea, eso se ve súper bien para un paraíso. Es hermoso. Eso queda allá en el Chocó, en el departamento del Chocó. Y es así tal cual como lo muestran en ese video. Es hermoso. Todo eso, Nuquí, también más para arriba, hacia Bahía Solano, el parque, allá queda un parque que se llama Utría, la Ensenada de Utría. Ese parque es hermoso porque es, literalmente es una ensenada y allá es donde van las ballenas jorobadas a tener a sus ballenatos. Oh, qué bonito. Entonces, en la época de ballenas es hermoso. Aparte es como la selva húmeda que conecta con el mar, ¿cierto? Eso es un ecosistema único, o sea, un bosque junto al mar. Eso es algo que casi no se ve, o sea, yo diría que casi que es único en el mundo. Entonces, ese lugar es precioso. Y para el buceo, igual, o sea, por allá encuentran unas cosas espectaculares, mucha diversidad, mucha, mucha diversidad. Y justamente todos esos ecosistemas, todos esos lugares tan bonitos que nos dicen, o sea, son un gran motivo, ¿no? Como para decirles a todos el por qué a veces nos suelen decir que a lo mejor nos pasamos de intensos cuando decimos cuide, ¿no? No tires basura, no tires eso, lo que sea, pero es como para conservar, ¿no? Porque tienen esos tesoros, esos lugares que a lo mejor, es verdad, no todos han tenido la oportunidad de conocer, pero lo tienen hacia en tu país, así como ocurren en muchísimos otros lugares, ¿no? Que también tiene este tipo de ecosistemas únicos y que uno dice hay que cuidarlos, ¿no? Y por eso la Ay. importancia, ¿no? De hacer este tipo de investigaciones desde lo que tú haces, ¿no? De monitorear, de trabajar con pastos, o sea, todo tiene un motivo y son importantes. Claro que es una razón de ser. Y cuando uno es tan insistente con eso, pues como tú dices, por eso uno siempre es como tan intenso en cuidar. Por ejemplo, una experiencia que tuvimos en Malpelo también, que queda tan alejado de la costa, yo te decía, 500 kilómetros de Buenaventura, que es como una ciudad que queda ahí costera. A 500 kilómetros encontramos como había como una manchita de basura, encontramos, habían zapatos, crocs, como unas sandalias, habían botellas a 500 kilómetros de la costa. O sea, eso fue súper impactante ver eso mientras buceábamos, ver que había una mancha de basura pasándonos por encima cuando estábamos supremamente lejos de tierra firme. Sí. Entonces, esas cosas, esos de lo que uno encuentra que entristece. Claro, porque dices tú, o sea, está súper alejado, ¿cómo es posible, no? De que el humano siga, ¿no? Impactando de esa manera, ¿no? ¿Qué dices tú? Sí, impactando, tal cual, eso es muy fuerte de ver. Y pues ya es una realidad, ¿cierto? Ya eso no es un secreto para nadie, que ya en cualquier momento va a haber más plástico que peces en el mar. Sí. Entonces siempre va a ser importante recordar. Recordar y como dices tú, educar, ¿no? A todas las generaciones que Educar. vienen, ¿no? Decirles, lo hacemos porque en algún momento, como dices, va a haber más plástico que peces y entonces no queremos llegar como que a ese punto, ¿no? Pero al paso que vamos y como seguimos siendo, ¿no? Es, a veces uno dice Sí, al como, paso que vamos. Va a llegar un punto no retorno, sino es que ya estamos en él. así es, tristemente que bueno, no. Pero Sigamos, sí. ¿no? Como que en la lucha de seguir tratando, ¿no? De educar, concientizar, decir la importancia, ¿no? De nuestros trabajos, nuestras investigaciones, el por qué lo hacemos, el por qué invitamos, ¿no? A otros biólogos a que se interesen, ¿no? Por estos grupos que a lo mejor antes no eran tan, pues llamativos, pero que ahorita es como decíamos el boom, ¿no? Donde se están dando más recursos para que vayan y estudien, ¿no? Y como dices tú, hay mucho todavía por hacer, en este caso, con los pastos marinos, así como otros grupos. Sí, claro, y sobre todo que, por ejemplo, en mi universidad, te cuento esta experiencia,
Yo empecé, cuando empecé a estudiar, o sea, yo salí hace ya 6 años de la universidad, en el 2016. Cuando yo entré en el 2011, no era como tanta las personas que estudiaran como por querer estudiar biología, ¿cierto? Nosotros nos hicieron una pregunta en la primera clase y decían, levanten la mano quién entró a biología por estudiar biología. Y vimos que la mitad que levantamos la mano que habíamos entrado a estudiar eso, el resto había como porque quería para medicina o enfermería. Y ahora, en este momento actualmente, pues hablando con compañeros que están en la universidad donde yo salí, me dicen que hay muchísima demanda ya de cupos para biología allá en la ciudad. O sea, ya hay muchos chicos que están queriendo estudiar y pues diría uno que quieren aportar un poco también a la investigación, conservación o pues esas áreas afines al medio ambiente. Porque ahorita ya se está moviendo más esta carrera, ya ve uno más personas estudiando. Antes era un poco más como rezagada. Sí, mira, y eso también es como el resultado, ¿no? De que ven a otros biólogos o que conocen o que hay este tipo, ¿no? De pláticas, a lo mejor en algún lugar, algún biólogo o alguien que se dedica, ¿no? A hacer ciencia y les dice. Eso también es como que, qué padre, ¿no? De que ya ahorita sea más demandada la carrera, ¿no? Sí, bastante. Eso ahorita es un aliciente pues para uno que hayan más chicos interesados. Y que se unan, ¿no? Como que a ese maravilloso mundo de la biología. Y Sí, justamente. que no le tengan miedo a la investigación, Exacto. a innovar. Y justamente me preguntaba de qué consejo les darías a estas futuras generaciones. Un consejo. Bueno, que primero que de pronto no se desanimen por el primer obstáculo que se interponga. Yo diría que como en mi experiencia muchas veces uno estudiando se desilusionaba muy fácil porque las cosas no salían, pero yo digo, o sea, no es tan fácil esta carrera, como tú dices, o sea, hay muchas trabas a veces, no es imposible que luchen más a pesar del primer obstáculo que se les presente, el primero, el segundo, el tercero, que seguramente van a haber muchos, pues sigan intentando, porque la verdad es que la constancia es lo que hace que uno salga adelante en este tipo de trabajos. Entonces, seguramente sí, es que no se decepcionen del primerazo, que sigan trabajando en lo que les gusta, si es realmente lo que les apasiona. Exacto, ¿no? Okay. Y ya alguna vez que encuentren como eso de que les apasiona, pues de que no se rindan. A lo mejor a veces es verdad, queremos algo, ¿no? Es un poquito complicado, ¿no? A lo mejor encontramos como el especialista, ¿no? Del tema, pero pues a tocar puertas y buscar, es verdad que a veces digamos, tocando otros temas, a lo mejor lo económico a veces nos frena un poco, pero pues buscar, ¿no? La manera de poder Claro, y adelante. sobre todo que, bueno, en cuanto por ejemplo a las fuentes financiadoras, no quedarse solo con lo de nuestro país, también hay muchos otros países que ayudan con financiación, solo saber buscar, investigar, abrirse mucho en otros, como en otras áreas de trabajo por fuera también, que puede uno trabajar en el país buscando de otros lugares, de otras fuentes. Sí, Uno de sí. pronto cree que solo es lo de acá, que a veces se complica acá, pero seguramente si uno investiga puede encontrar muchas otras fuentes para poder trabajar en lo que a uno le gusta. Sí, que aproveche todas esas oportunidades que se les puedan presentar, ya sea que es verdad, uno a veces se quiere quedar en su país, ¿no? O sea, trabajar ahí, como tú dices, aportar en tu país, pero a veces, pues, lastimosamente no se te dan, ¿no? Como que estas oportunidades y pues tienes que salir, no sé, a estudiar o prepararte al extranjero, pero pues siempre puedes regresar, ¿no? Y tratar de aplicar y ayudar a tu país. Sí, claro. Sí, Sí, eso es no tener como miedo, pues. importante. De Totalmente acuerdo. de acuerdo. Bueno, pues la verdad es que ha sido una charla súper bonita, motivadora. La verdad es que los que no sabían la importancia de los pastos ya lo sabemos, y porque ahorita es vital que se hagan todos Sí, esos son. estudios y que aún faltan, ¿no? Para hacer más cosas en este maravilloso mundo de los pastos marinos. La verdad, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas platicado sobre ti, un poco sobre tu historia. La verdad es que te deseo mucho éxito en todo.
todo lo que estás ahora actualmente y en todo lo que venga, y que logres hacer ese viaje a Australia para que conozcas y aprendas muchas técnicas y después regresas a Colombia y puedas aplicarlos en esos proyectos. Muchas gracias, Diva, a ti por invitarme, de verdad. Me encanta todo esto que haces de divulgación, de conversar, de poder animar y pues muchas gracias por tenerme en cuenta e invitarme. Un gusto, la verdad, ha sido poder tenerte aquí y pues invitarlos, ¿no? A que si se perdieron por la charla desde un principio, pues de que la pueden volver a ver, se queda grabada en los IGTVs, más adelante estarán arriba en mi canal de YouTube y que estén pendientes a las demás pláticas que se vienen para que igual sigamos aprendiendo todos y conociendo a más colegas, no solo de pues desde México, sino de Latinoamérica y de otras partes, ¿no? De que eso va a ser, quizá las futuras colaboraciones o lo que sea que se pueda dar. Buenísimo. Con los colegas de todas partes. Sí. Y pues muchas gracias, Lau, y gracias a todos los que estuvieron pues conectados y escuchándonos. No sé si te quieras despedir, ¿no? Listo, sí, muchísimas gracias a todos. Dudas si tienen de pronto o no, me pueden escribir. Muchas gracias. Así es. Bueno, pues un gusto y los espero el próximo viernes con una nueva invitada. Muchas gracias a todos. Que estés muy bien, Lau. Abrazo. Chao. Que estés bien. Chaito.